Buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, lo escuchamos. Buenas Okay. noches, sí, aquí estamos Buenas ya. noches, Profe, buenas bienvenidos. noches, compañeros. Sí, profe, le escuchamos fuerte y Excelente, claro. muy bien. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Sabemos que a esta hora de la noche, pues algunos, por la zona en la que viven, pues podría ser que están, ¿verdad? Están teniendo ahorita lluvia. Esperemos que se puedan incorporar. Muy bien. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido. Natalia, bienvenida. Solamente quiero solicitarles para los que ya se encuentran acá en línea, ¿verdad? Pedirles de favor que si pueden colocar su nombre completo en el nick que aparece para los de Zoom, para la toma de asistencia, por favor. ¿Sí? Les pido de favor que le pongan su nombre completo, porque de aquí es donde se les toma la asistencia. Armando Isidro, no sé si solo así aparece en su DUI. Ok, Marvin, vamos a ver si le podemos poner su nombre completo. Sí. Muy bien, veamos Isidro, su nombre completo. Hola, hola. Buenas noches, mire, fíjese que yo puse mi nombre en el chat, no sé si ahí debo de colocarlo. No. Cuando ustedes inicien sesión, les pide que escriban su nombre, ¿ok? Hoy por ser primera vez yo se lo modifiqué. Patricia, muchas gracias por el cambio, ¿verdad? Cuando ustedes ingresan a la sesión, automáticamente me les pide que digitan el nombre. Entonces, les voy a pedir ahí de favor que pongan su nombre completo según DUI, ¿ok? No sé si Marvin me escucha. Sí, Perdón, sí, sí. Sí, lo escucho. Creo que me equivoqué o lo puse un nombre y un apellido, Ajá, pero ok, no hay ya problema. para la otra, para la otra. Ahí estamos. Armando Isidro, por favor, ¿me escucha? Hola, hola, Armando Isidro. Kelvin Pineda, no sé si tiene ahí su nombre completo para que me lo ponga acá en el chat para corregírselo, porque debo de tener el nombre completo, ¿sí? Kelvin Pineda. Ok. Hola, hola, ahí está ya. Ok, cuando ingresen el día de mañana a la clase, recuerden ponerle su nombre completo hoy, por favor. Ok. Ok, bienvenido. Armando, ¿y si me escucha? Dígame. La. Si me puede mandar su nombre completo para colocárselo acá en el Zoom, ¿verdad? Y también recordarles que también tenemos que mantener habilitadas las cámaras, ¿verdad? Bien.
ver. Kelvin, bienvenido. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Buenas noches a todos y bienvenidos, ¿verdad? A este curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos nuevamente bienvenidos. Antes de comenzar con la clase, yo me quiero presentar. Yo voy a ser el encargado de estar con ustedes a lo largo de estas 16 sesiones en las cuales vamos a estar trabajando lo que es este curso. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames y soy profesional de informática desde el año de 1999. O sea, ya tengo mis días por ahí, ¿verdad? En Excel. Tuve la oportunidad de estudiar 3 años de ingeniería en sistemas, pero lamentablemente no pude finalizarlo. Pero ya tengo una carrera técnica en el ITCA, ¿verdad? Me gradué del ITCA como técnico en ingeniería de sistemas informáticos en 2011. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de licenciatura en informática educativa en el sexto ciclo, ¿verdad? Para que me conozcan un poco, también he trabajado desde el 2012 con ISAFOR como facilitador acreditado, formando en ofimática, en diseño web, diseño gráfico, mantenimiento y reparación de computadoras y reparación de celulares. En 2016 me certifiqué siempre con ISAFOR como tutor y virtualizador de contenido para las plataformas LMS. Las plataformas LMS son las plataformas que ustedes van a conocer, como por ejemplo online.inglescorporativo.net. Con ISAFOR también, y gracias a la ayuda de la Universidad de Valladolid en España, me gradué como profesional de alta productividad. Y por ahí algunas instituciones donde he cursado materias, diplomados y cursos, ¿verdad? También estuve con la OIT para que más o menos me conozcan un poco, ¿verdad? Con respecto a la trayectoria que yo llevo desempeñándome como facilitador y ahora como tutor de acciones formativas para INSAFOR. Bueno, después de haberme presentado, yo me gustaría conocerlos un poco, por lo menos aquí algo, no va a ser tan, digamos, tan personal, pero por lo menos para escucharlos un poco, ¿verdad? Y me gustaría que me dijeran su nombre, cómo les gusta que les digan. Y qué esperan del curso, ¿ok? Así que yo solamente voy a ver si no hay un nombre repetido por acá, ¿verdad? Yo voy a decir el primer nombre y abre el micrófono para poder participar, ¿ok? Vamos a empezar acá con Tomás. Bienvenido, Tomás. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Tomás Antonio González Escobar, pues me pueden decir Tomás. Soy profesional de administración de empresas. Actualmente, pues, trabajo prácticamente de manera individual y el motivo por el cual yo me he metido en el curso es porque constantemente yo a veces tengo que hacer reportes un poco financieros contables y eso se me dificulta. Entonces, es la razón por la cual yo estoy participando. Ok, excelente, Tomás, muchas gracias. ¿Verdad? Vamos a ver, Natalie, ¿puede compartir? Hola, buenas noches. Pues mi nombre es Natalie Rosales, pues me pueden llamar Natalie. Actualmente pues estoy estudiando un técnico en ingeniería de software en la Universidad Tecnológica. Y uno de los propósitos por el cual estoy recibiendo esos cursos, aparte del conocimiento personal, es para tener mejores oportunidades laborales. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Excelente. Patricia. Hola, Hola, buenas noches. Díganos. buenas noches. Yo soy Patricia Angélica, me gusta que me digan Angélica.
Actualmente estoy estudiando la carrera de administración de empresas y el motivo por el cual me inscribí a este curso es porque debido a lo que estoy estudiando, quisiera aprender más acerca del cerebro. Y así es que a la hora de comenzar en lo laboral, no se me dificulte a la hora de desarrollar mis labores. Muy bien, Mi excelente, trabajo. Patricia, excelente. Muchas gracias ahí, ¿verdad? Por eso que usted espera conseguir de esta capacitación es muy, muy importante. Muy bien, gracias. Sergio, díganos. Hola, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Y bueno, me llamo Sergio David Rodríguez Lobato. Puede llamarme como usted guste, Sergio, David, puede decir Rodríguez, puede decir Lobato, pues no hay ningún problema. Soy de la zona oriente de El Salvador, soy de Mercedes Umaña, Usulután. Soy maestro de inglés. Una de las razones por las cuales, bueno, estoy inscrito o me inscribí al curso es por aprender cómo tener un mejor manejo de Excel al momento de realizar una fórmula, al momento de realizar una operación básica. Muy Y bien. también fortalecer los conocimientos previos que ya vengo arrastrando desde el nivel básico. Muy bien. Gracias, Sergio. Excelente su aporte. Bienvenido, ¿verdad? Natalie. Ah, Hola, ya ya, comenzó. ¿verdad? Perdón, es que se me movieron las cámaras, perdone. Gabriela. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Pues mi nombre es Gabriela Xiomara Martínez Pinto. Pues me pueden llamar Gabriela o Gaby, está bien. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Ahorita estoy en mi quinto año. Y uno de, bueno, mi principal propósito por el cual yo decidí inscribirme es porque dentro de mi carrera, porque estudio licenciatura en Contaduría Pública. Entonces, dentro de mi carrera, pues la herramienta de Excel se vuelve muy importante para poder realizar las operaciones con respecto a las operaciones que uno va haciendo o los registros que uno hace. Entonces, ese es como mi motivo por el cual yo estoy aquí. Excelente, Gabriela. Muy bien. Gracias por su aporte. Claudia, ¿nos podría comentar cómo le gusta que le digan su nombre y qué expectativa tiene del curso? Hola, buenas noches. Mi Buenas nombre noches. es Claudia Liliana y me gusta que me llamen Lili. Actualmente estudio ciencias jurídicas, estoy en mi último año. Y, o sea, mis expectativas para este curso es aprender mucho. Siento que Excel es una de las habilidades básicas para todo trabajo. Y en las experiencias laborales que he tenido, Excel ha sido sumamente necesario y casi no sé mucho sobre los conocimientos que obtuve en el primer curso. Ok, excelente, muy bien, Claudia. Muy bien, esperamos que esas expectativas se realicen y se materialicen. Gabriela. Ah, no, perdón, ya Gabriela ya nos había. Kelvin, perdón. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Vaya, mi nombre es Kelvin Pineda, me gusta que me digan Kelvin. Yo estoy trabajando desde hace 5 años como coordinador administrativo de la Pixanova. Entonces, yo estoy viendo ahorita cuestiones como planilla, facturación, partidas contables y pues todo eso se maneja en Excel. Y como ya en el curso anterior, perdón, el básico. Le decía, ¿verdad? Que hay cosas como que se olvidan. Entonces, más que todo es para aprender todo lo detalle por detalle, porque aunque uno diga que uno puede todo, al final es mentira. Siempre hay cosas que aprender y en lo básico está lo más importante. Entonces, creo que por eso estoy acá, pues, para aprender de todo. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Kelvin. Vamos a ver. Ay, ya me perdí dónde iba. Gabriela, ya. Marvin. Buenas noches, Hola, buenas noches. mucho gusto. Bueno, mi nombre es Marvin Osvaldo Pérez Ramírez.
Soy graduado de la rama de arquitectura. Pues la verdad que Excel para mí siento que es una herramienta muy eficiente, la verdad. Tiene que ser muy, muy eficaz para no solo para mí, sino para todos los campos de profesionales, ¿verdad? Ya que Excel facilita muchas cosas para entregar resúmenes, estimaciones, resúmenes diarios, reportes y sobre todo, ¿verdad? Para entregar estimaciones. Entonces, para mí Excel es muy súper importante dentro de la rama de arquitectura. Solamente me gusta que me digan Marvin. Excelente, Marvin, bienvenido. Juan, creo que no le he pedido, ¿sí? Hola, sí, buenas noches a Buenas todos. noches. Sí, mi nombre es Juan Carlos Quevedo. Me pueden decir Carlos o Quevedo. Yo trabajé bastante tiempo en atención al cliente para varios centros de llamadas y distintas cuentas de otros países, pero eso ya estuvo bueno. Entonces ahora he iniciado con un negocio. Estoy en la cuestión de la mecánica automotriz, específicamente distribución de lubricantes. Entonces necesito llevar un control específico, ¿verdad? Bien detallado de inventarios y bueno, para llevar control de la contabilidad prácticamente. Entonces Muy bien. necesito aprender cómo llevar bien ordenado. Hasta el momento va funcionando lo que llevo, pero ya me topé con algunas cosas que quiero hacer en Excel, que no las puedo hacer. Y como tenerlo algo ya más automatizado, ¿verdad? Entonces, por eso estamos acá. Y eso es lo que espero. Muy bien, excelente, Juan. Y nuevamente bienvenido, ¿verdad? Vamos a ver, Jacqueline. Hola, buenas noches. Mi Hola, nombre buenas es Jacqueline. noches. Mi nombre es Jacqueline Mercedes Ramírez Vázquez. Me gusta que me digan Jacqueline. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad del Salvador. Y la razón por la cual tomé el curso es para reforzar conocimientos y también para obtener más aún todavía. Muy bien, excelente, gracias. Angélica. Hola, hola. Hola, creo que ya me presenté. Ah, sí, perdón. Ay, muy bien, Armando Martínez. Buenas noches. Mi nombre es Armando Martínez Isidro. Actualmente estoy en quinto año de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Sonsonate. Y pues el motivo que por el cual me inscribí en ese curso es para aprender, porque en mi especialidad considero que es una herramienta muy útil y que debemos de manejarla. Me gusta que me digan Armando y un gusto conocerles. Ok, gracias Armando, bienvenido nuevamente. Nuria. Sí, buenas noches. Mi nombre es Nuria Lisset. Me gusta que me digan Nuria o Nuri. Y bueno, soy estudiante de la carrera de idioma inglés, opción de enseñanza, en la Universidad del Salvador. Actualmente ya estoy trabajando como profesora también, así de que pues ya Excel ya es una herramienta que necesito en mi ejercicio laboral y también pues para mi futuro ejercicio docente también al finalizar mi carrera será muy útil. Por lo tanto, pues estoy aquí para aprender y perfeccionar mis conocimientos. Muy bien, Nuria, perdón, gracias. Y Ricardo, creo que es quien me falta. Hola. Hola, buenas noches, profe. Ay, disculpe que no pueda conectar cámara, que ahorita estoy trabajando. Como era actualmente y quisiera aprender Excel porque lo veo como una herramienta demasiado importante. Estoy trabajando como digitador y prácticamente se ocupa más, sobre todo Excel. A veces quisiera aprender todas las posibles funciones que me pueden facilitar en el trabajo. Bien, excelente. Gracias, Ricardo, por su participación. Y excelente. No sé si alguien se me quedó.
¿Alguien se me quedó sin participar? Sí, yo. Ah, Patricia. Sí, mi nombre es Patricia Marlene Cepeda, soy la encargada de la que reporta horas extras, prestaciones, ¿verdad? Y para todo eso necesito bastante y lo utilizo bastante Excel, pero faltan más herramientas que muchas veces nosotros sabemos que no las podemos utilizar y que ahí están. Entonces, eso va a ser bien importante para mí, explotar más este programa. Muy bien, gracias, Patricia, por sus palabras y excelente, ¿verdad? Yo espero que todas esas expectativas que ustedes tienen, ¿verdad?, para este curso, pues, los afiancemos desde un comienzo, ¿verdad?, porque vamos a ir trabajando y quiero que sepan un poco más o menos cómo vamos a hacer acá. Bueno, ustedes no es la primera vez que llevan curso con inglés corporativo, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Ok. Entonces, ¿ustedes saben de qué? Yo sí, primera vez. ¿Quién? ¿Marvin? Sí, la primera vez. Yo igual, la primera vez. ¿Y Angélica? ¿Alguien más? Yo también. ¿Gabriela ahí? Armando Martínez, Isidro. Gabriela y Armando. Vaya, miren, les voy a explicar. Armando. Les voy a explicar algo. Bueno, cada tutor tiene su forma de trabajo, ¿verdad? Pero ustedes, creo que ya me les explicaron de que ustedes tienen acceso a una plataforma en línea en donde ahí se va a llevar la parte teórica, ¿ok? Estamos. Ahí hay laboratorios que usted debe desarrollar a lo largo de estos 4 días. Nosotros no vamos a trabajar de lunes a viernes, sino que vamos a trabajar de lunes a jueves, ¿ok? Entonces, para cada sesión o para cada semana hay un número de laboratorios que usted debe de evaluarse y debe de aprobarlos. Algo muy interesante e importante, el hecho de que haga un laboratorio no quiere decir que lo haya aprobado. ¿Estamos? Para aprobar un laboratorio deben de tener una nota de entre 80 y 100%. Si usted no tiene ese 80 o 100% en ese laboratorio, no, yo le recomiendo no pasar al siguiente hasta que no haya aprobado el laboratorio pendiente, ¿okay? Cada 2 semanas hay un examen de medio curso. O sea, de esta semana a la otra, finalizando el otro jueves, ustedes ya tendrán acceso al primer examen de medio curso que comprende la primera y segunda semana. Y en la última semana haremos el examen final que comprende la tercera y cuarta semana. Esos laboratorios son teóricos y usted puede hacer los laboratorios las veces que usted quiera. ¿Estamos claros en eso? Si lo hizo la primera vez y solo tuvo una buena, puede volverlo a hacer y contestar las malas que le salieron la primera vez y reintentar enviar hasta que usted apruebe el laboratorio. ¿Estamos? Lo mismo sucede con el examen final y el examen de medio curso. Eso es por el lado teórico. ¿Okay? Conmigo, ahora, vamos conmigo. Para cada clase yo les voy a dejar un ejercicio o tarea. Por lo regular no dejo tareas, pero va a haber algún momento en donde no alcance a terminar de rellenar lo que tengamos que hacer, y ustedes, pues en unos minutitos por ahí extra, ¿verdad?, ustedes terminan el ejercicio. Pero por lo regular vamos a hacer las actividades en clase. ¿Estamos? Ahora bien, cada semana vamos a cada clase vamos a hacer un ejercicio. Al final de la semana vamos a coleccionar 4 ejercicios. Pero esos 4 ejercicios deben estar en un solo archivo de Excel. Por ejemplo, esta semana vamos a hacer 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios deberán de estar en un solo archivo de Excel, que ustedes le van a llamar semana 1. ¿Ok? Y cada viernes yo les voy a dar un enlace a un Drive para que ustedes suban ese archivo semanal a ese Drive. ¿Por qué? Les explico. Como les dije, la teoría la van a ver en la plataforma.
y yo voy a evaluar la práctica. ¿Estamos? Entonces, como yo no puedo, no le voy a poner una nota directamente, sino que es el sistema de la plataforma. Entonces, con esos ejercicios que usted me entregue, si usted me entrega los 16 ejercicios aceptablemente o buenos, yo le voy a dar un diploma personal. ¿Estamos? Es decir, inglés corporativo le va a dar un diploma a usted de INSAFOR e inglés corporativo. Pero eso es con ellos. Yo le voy a emitir uno a ustedes a título personal. Ojo, a título personal, en donde ustedes van a ver sus notas, o más que todos los promedios finales, ¿verdad? De la teoría y también de la práctica. Así es que yo con eso los invito a que en los ejercicios le pongan un poquito más de interés, porque al final, si aprueban, les voy a dar un segundo diploma. Ese segundo diploma no tiene nada que ver con INSAFOR ni con inglés corporativo. ¿Ok? ¿Se entendió lo que les acabo de explicar, chicos? ¿Sí? Háganle así. Sí. Ok, excelente. Muy bien. Nuevamente bienvenidos y iniciamos con el tema que corresponde al día de hoy. ¿Sí? El tema es la función sí. ¿Ok? Una pregunta. ¿Ustedes ya han utilizado esta función? ¿O ya la han escuchado? Dígame, Marvin, perdón. Bueno, si tiene la duda, escríbamela ahí en el chat. Sí, correcto. Las clases son grabadas al final de la clase. Hoy, como esta terminaría tipo 10, yo trato la manera de subir el video hoy mismo, pero si no puedo hoy mismo, mañana en la mañana yo les estaría enviando el enlace. Y también la presentación. Yo comparto mis presentaciones. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Marvin? Muy bien. Iniciamos con el tema de la función sí. Y para todo tema, para toda clase, debe de haber un objetivo. El objetivo de nuestra clase es implementar el uso de la función sí, conocer su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Excelente, Sergio. Ahora la vamos a refrescar muy, pero muy bien. Muy bien. La función sí en Excel, fíjense bien, es parte del grupo de funciones lógicas. Ah, se me olvidaba decirles algo. Cuando estoy en mi casa, yo tengo dos pantallas. ¿Okay? Así es que si ustedes ven que veo para este lado, es porque estoy viendo la presentación que ustedes ven en su pantalla. ¿Okay? A manera de ejemplo, no vengan a pensar de que yo estoy viendo otras cosas, ¿verdad? Así que para aclaración. Entonces, la función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permiten evaluar una condición. Mira qué interesante. Para determinar qué, si es falsa o si es verdadera. Entonces, la función sí nos ayuda a tomar decisiones en base al resultado obtenido por la prueba lógica. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y los que no han escuchado de la función, esta función tiene dos caminos nada más. O es verdadera o es falsa. Y si es verdadera, se realiza un proceso. Y si es falsa, se puede realizar otro proceso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de la función sí, su sintaxis, ¿qué es la sintaxis? La sintaxis es la forma en la que se estructura una función. ¿Habían escuchado el término sintaxis? ¿Sí la habían escuchado? Sí, pero en otro ámbito, no en el ámbito de informática. En el ámbito de informática, la sintaxis quiere decir la forma en la que se escribe un argumento, o en la forma en la que se escribe un método para los de programación, ¿verdad? En inglés, una sintaxis es la forma en la que se estructura una oración, ¿sí? ¿Estamos?
Para que, para, pues sí, porque aquí tengo que hablar, ¿verdad? Entonces, para los de contabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Hay una función, bueno, son los elementos que necesitamos, los argumentos, son los elementos que necesitamos para desarrollar una determinada operación, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito obtener el IVA de un elemento, ¿cuáles son esos dos argumentos que necesito? La cantidad y el porcentaje del impuesto. ¿Y cuál es la operación que se va a realizar? Pues una multiplicación. Entonces, la sintaxis de la función SIN recibe tres argumentos. Miren, se los presento por acá, y para los que no se acordaban, son tres. El primero, la prueba lógica. El segundo, valor si es verdadero. Y el tercero, valor si falso. ¿Sí? La prueba lógica es una condición. Cuando ustedes piensan en la condición, bueno, yo les voy a dar una forma de estructurar una condición, pero ustedes pueden utilizar no solamente el argumento prueba lógica, sino que hasta pueden ser otras funciones. Pero en este caso solamente vamos a ocupar pruebas lógicas sencillas para que ustedes puedan entender con facilidad. Ahora, vamos a poner por acá un ejemplo. Imagínense que yo tengo la celda, una celda que es la A2, y dentro de la celda A2, fíjense bien, su contenido es de 15, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo voy a evaluar esa celda, la celda A2, ¿ok? Y vamos a ver cómo estructuraríamos. Lo que yo quiero en este momento es evaluar si A2 pertenece o es mayor a 18. Si es mayor a 18, entonces vamos a decir que es una edad, y que esa edad es, esa persona que tiene esa edad es mayor de edad, si tiene 18 o más. Pero si tiene menos de 18, entonces, ¿qué sería? ¿Menor qué? Menor de edad. Menor de edad. Entonces, evaluando a dos, vamos a hacer un ejemplo. Miren, vamos a iniciar siempre con el signo igual, y vamos a poner sí. ¿Ok? Y abrimos paréntesis. El primer argumento es la condición. Aquí está, miren. Entonces, ¿cómo le pregunto, cómo le digo yo a Excel que vamos a evaluar a 2 con respecto a si es mayor o igual a 18? Ya lo dije. Vamos a poner A2, que es la celda que estoy evaluando, y le voy a decir, bueno, ¿es mayor que 18? ¿Sí? Pero aquí le voy a agregar un igual antes. Vean cómo dice ahí, ¿es A2 mayor o igual a 18? Es como una pregunta. ¿Okay? Luego ponemos un punto y coma. Para algunos de ustedes en su Excel, posiblemente el separador sea una coma, pero en mi caso, en mi computadora, es punto y coma. Ya les voy a decir cómo detectar eso. Ahora bien, entonces, si cumple, si da verdadero la condición, ¿qué deberá demostrarme en la celda? Dijimos, si es mayor o igual a 18. Mayor de edad. Mayor de edad. Miren. Y cerramos comillas. Miren. Ahí está el mayor de edad. Bueno, profe, y si no llegase a ser, y si el valor contenido en A2 llega a ser falso, entonces le vamos a decir que nos devuelva menor de edad. Miren. ¿Sí? Y cerramos paréntesis. Voy a hacer una pregunta. Ahora, sabiendo que A2 es 15, ¿cuál de los dos resultados me va a devolver esta función? Menor de edad. Menor de edad. Correcto. Muy bien. Excelente. Miren, fíjense bien. En el primer elemento es la expresión lógica que será evaluada para conocer si es verdadera o falsa la condición.
En el valor sí verdadero, es el valor que va a devolver. Miren, puede ser un texto. Si es un texto, va a ir entre comillas. Miren. Si es una operación, los operandos y los signos de operación. ¿Sí? Si es otra función, la otra función dentro, pero sin comillas. Y el valor sí falso también devolverá el resultado si la evaluación de la condición llega a ser falsa. Si llega a ser falsa, puede ser un texto como esta, puede ser un número, puede ser una operación, o puede inclusive ser otra función. ¿Sí? ¿Estamos? Y una única cosa más. La prueba lógica es de carácter obligatorio. Es decir, si vamos a usar la función sí, la prueba lógica debe de ir, porque debe de ir. Si no, no existiría función sí. Aunque fíjense que yo les voy a ser sincero, y como buen salvadoreño, que he trabajado bastante con esta función, yo consideraría que los tres argumentos deberían de ser obligatorios. ¿Por qué? Porque una expresión o me devuelve falso o me devuelve verdadero. Entonces necesito saber cuándo me devuelve verdadero y qué hacer cuando me devuelva falso. ¿Verdad? Los de programación o los que llevaban o llevan informática acá se recordarán de la función si o if, ¿verdad? Y de ahí nace esta misma función, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Ya casi terminamos acá con la teoría. Acá tenemos un ejemplo, miren, fíjense bien, estamos evaluando la columna de la calificación. Si es mayor o igual a 60, que diga aprobado, pero si no, que diga reprobado, ¿sí? Entonces, aquí el separador es una coma, pero como les digo, en mi caso es un punto y coma. Entonces, miren cómo funciona en este caso la función, ¿sí? Establecemos una condición, luego el valor si es verdadero y luego la respuesta del valor de la condición, perdón, si esta llegara a ser falsa, ¿ok? Y la aplicamos en una celda, que en este caso sería acá, ¿sí? Y ya tenemos nosotros un resultado específico en esta columna, miren, ¿sí? Observemos que el resultado al aplicar esta fórmula en todas las celdas de la columna C nos devuelve algunas con reprobado y otras con aprobado, ¿sí? No sé si haya preguntas hasta este momento. ¿Estamos bien? Estamos bien. Muy no hay bien, pregunta. Excelente. Vamos entonces a la parte divertida acá. Miren, voy a compartir en el chat de Zoom un archivito, así que quiero que por favor lo descarguen. Ese es el ejercicio 1 del día de hoy. ¿Sí? Abrámoslo, por favor. Y me avisan. Tendrían que tener un libro que comienza con esta vista. Los que ya lo abrieron y ya lo tienen en vista en su pantalla, por favor, pónganme OK en el chat. Excelente, Sergio, gracias. Armando, muy bien. Marvin, Patricia. Jacqueline, Natalie, Gabriela, excelente, muy bien. Muy bien, vamos a hacer la demostración de lo que vimos en la teoría. Miren, yo les traigo un caso práctico, lo vamos a tratar de avanzar todos acá, pero hay algunas cositas que obviamente ustedes las van a terminar, ¿verdad? Pero yo igual se las voy a explicar. Vamos a ver acá, miren. Tenemos estas 9 estudiantes con sus calificaciones, miren.
¿sí? Entonces, me han pedido a mí que si la nota es, fíjense bien, si la nota del estudiante es mayor o igual, ¿sí? Que si es mayor o igual que 75, entonces va a estar aprobado o aprobada, ¿ok? Pero si no, si en lugar de ser mayor a 75 es menor a 75, entonces va a estar reprobado. Algo injusto, ¿verdad? Porque reprobado. Porque 75 en nuestra norma de calificación es una forma de estar aprobado. Pero esto es para una beca, ¿ok? Así es que me han pedido que haga este tipo de evaluación con respecto a las... Yo visualmente lo podría hacer, pero imagínense que estamos evaluando unas 75 mil personas, por ejemplo, están queriendo trabajar, estudiar una beca o quieren ganarse una beca con nosotros, entonces lastimosamente de ir de uno en uno no me va a valer, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Miren, esta es mi condición. Para este caso vamos a usar, obviamente, solamente esta condición. Si es verdadero, si cumple con esta condición, va a decir aprobado. Y si es falsa esta condición, le vamos a poner reprobado. Vamos a ver. Le vamos a dar igual, ¿sí? Y vamos a escribir la palabra sí, miren. Y abrimos paréntesis. Va a la prueba lógica. La prueba lógica es que si la calificación, en este caso es B2, es mayor... Esto lo tengo que copiar porque tengo problemas con Excel. Si B2 es mayor o igual a 75, fíjense bien, punto y coma. Aquí es donde les decía yo. Si usted, cuando esté aquí, ve esta etiqueta que aparece aquí abajo, échele bien el ojo y verifique. Si después de prueba lógica usted ve un punto y coma, entonces no hay ningún problema y usted lo tiene que hacer igual como yo lo haga. Pero si en lugar de ver un punto y coma, usted ve una coma, entonces cuando yo escriba comas como separadores, cuando yo escriba punto y coma como separadores, usted deberá de escribir comas. ¿Estamos? Pregunta, ¿quién es de aquí? El separador les aparece como coma. Antes de seguir, quiero saber. ¿A alguien? ¿No? Tomás, a usted sí. Coma le aparece. Okay, una coma ya. Me aparece. Okay. Pero lo que pasa es que yo no estoy usando Excel. Yo estoy usando LibreOffice. Ok. Más adelante vamos a tener un poquito inconveniente ahí con LibreOffice, pero esperemos a ver que no. Pero sí acepta las fórmulas bastante. No. Con respecto a las fórmulas, sí, pero algunos métodos que vamos a ver más adelante son propios de Excel. Voy a activarlo, el 365 en línea. Ahí lo voy a practicar. Sí, solamente que ahí me va a tener que tener un poquito de paciencia porque... El 365 las opciones las tiene de otra manera, distribuidas de otra manera. ¿Sí? Listo. Okay. Muy bien. Me preguntan ahí en el chat, ¿no sería 74? Muy bien. Si yo le pongo el signo mayor solamente, no incluye el 75. Estamos. Pero como le estoy poniendo el signo igual, estoy incluyendo el 75, Patricia. ¿Ok? Muy buena pregunta esa. Si usted le pone el signo igual, después del mayor que o el menor que, usted está incluyendo la cifra. ¿Estamos? ¿Sí, Sergio? ¿Estamos? Pero si usted no le pone el signo igual, la cantidad que aparece ahí, cuando evaluemos calificación, debe ser mayor a 75. O sea, 75.01, 76,
78 ya son mayores. Entonces, ojo con eso, Patricia. Muy buena pregunta. Diga, Tomás. Es que sería como más fácil usar el segundo, el reprobado, como la primera condición lógica. Pero le ponemos que si es, si B2 es menor de 75, entonces sería reprobado y la siguiente lógica sería aprobado. Correcto. Igual la misma lógica que tenemos ahorita. Si la calificación es mayor a 75, está aprobado. Entonces, si no, está reprobado. Entonces, esa misma lógica es la que vamos a manejar acá. Si es mayor o igual a 75, entonces, comillas dobles, aprobado. Miren. Y si no, reprobado. Miren. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Y le damos enter. Miren. ¿Sí? Y noten que como 95 es superior a 75, entonces me va a poner aprobado. Vamos a arrastrar y notemos que tenemos 3 reprobados, ¿ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llegaron al 75. Dígase. ¿Cómo era, profe? comillas, aprobado, cierro punto y comillas, coma, después, aquí punto está. Y coma. Aquí está, mira. Ah, vaya. Cópilo. Es que eso no me fijé. Cópilo, ya cuando estamos así se ve bien divertido esto, créanme. Y como dicen por ahí que el... no, ¿cómo dice? ¿Cómo decía este dicho? Hombre, no sé si me estaré confundiendo. Pero el que la sabe se divierte. Algo así creo que es, ¿verdad? Por ahí anda el dicho. ¿Sí? No, miren, subiéndonos aquí con los temas que vamos a ir desarrollando, híjole, nos vamos a divertir muchísimo acá. Yo espero que les termine gustando Excel acá. Muy bien. Sergio, ¿ya estamos? Ok. Muy bien, vamos a ver por aquí. Marvin me le dio un errorcito. Vamos a ver. Vamos a revisar acá. Ah, mire, Marvin. Acá donde dice mayor o igual, no le puso la cantidad. Marvin. ¿Sí? ¿Ya se fijó? Sombrero ahí, porque no. En el que usted hizo. No, en el que usted hizo, hijo. Aquí ve, miren. Ajá. Mira, aquí después del igual que hay. Ah, correcto, el número, correcto. Correcto, ahorita. Se comió el 75, estaba bueno, creo. Mucho. Ya. Ya empecé mal. No, al contrario, más de alguno le pudo haber pasado. Eso no hay ningún problema. ¿Preguntas con esto? Esto es lo más sencillo, empezando con el Excel intermedio, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ya lo arrastraron, chicos? Para arrastrar, lo pueden hacer así como lo acabo de hacer ahorita, o control, doble clic acá, miren. Fíjese que siempre me da error. Ah. ¿O será porque no le estoy poniendo el menos 75? No, es que no es menos, hijo. Por eso, es igual sí, más el mayor o igual a 75, punto y coma, aprobado. Punto y coma, reprobado. Ahorita voy a intentarlo. Inténtenlo. Porque no será que él va separado por coma el de él. Ajá, es que eso estoy viendo. Tomás, Marvin, revise por favor ahí que después de aprobado tiene una coma. Sí. Ya. ¿Y cuál es su separador? Ya me salió, gracias. Su separador es punto y coma, entonces. Es correcto. Muy bien, excelente. Vamos entonces con la actividad que está por abajito de esto. Y aquí Patricia se va a dar gusto. Yo creo que ya lo revisaron, ¿verdad? ¿Patricia? Oye, ya se me fue Patricia. Sí, se me ha ido. Ah, no, aquí está, perdón. Muy bien, sí, tenemos esta tabla, fíjense bien, se las he mandado incompleta, ¿ok? Sí, tenemos acá los sueldos base, tenemos metas,
tenemos venta total del mes. Tenemos la columna IS, la columna renta, descuentos, comisión, el bono y el sueldo total. Aquí ya tienen la fórmula, miren. ¿Sí? El sueldo total es el sueldo base, ¿verdad? Más la venta total por la comisión, más el bono, menos el total de descuentos. Ahí ustedes pueden darle F2, ¿verdad? A la celda y ustedes pueden ver la fórmula, ¿ok? Lo que necesito es que complementen con lo que dice acá. Miren, la meta es 4,100, ¿sí? La meta, miren. Si el vendedor llegó a la meta, te vamos a dar ¿cuánto de porcentaje? 15%. ¿Cuánto? 15%. 15%. Y si no, ni modo, le tocó el 10%. Miren, ¿estamos? Entonces, vamos a empezar con esa, porque lleva función sí. Sí, porque con esa quiero empezar ahorita. Vamos con comisión, miren. No porque tendría que empezar con renta, pero ya les explico por qué. Muy bien, vamos a empezar. Igual, sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Sergio. ¿Cuál es mi prueba lógica? Sería mayor. Sería, o sería igual la... a 4,300, 4,030. Pero yo la necesito la referencia. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a decir, es esto. Lo vamos a fijar. Miren. Oh. Es esto. Ay, se me olvidó los signos, permítanme. Me olvidé de preguntar. ¿Qué signos van incluidos? Vale, hoy sí. Es esto, lo vamos a fijar, mayor o igual que esto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, estoy valorando la meta. ¿Sí? Valorando la meta. Si la meta es mayor, perdón, es al revés, y no me dicen ustedes. Estamos evaluando esto, ¿sí? Profe, F17, estamos confiados, perdón, a lo que usted dice. Sí, es venta total mayor o igual a la venta, a la meta. Ahora sí, hoy sí. ¿Sí? Estoy evaluando si la venta del mes de cada empleado es mayor o igual a la meta. ¿Dónde está la meta? Aquí es F36 y le pongo los signos de dólar para convertirlo de referencia relativa a referencia absoluta. Correcto, Juan, excelente. Este agregarle el signo de dólar entonces. Sí, le vamos a agregar el signo de dólar para fijar esta celda, porque si yo arrastro, oiga bien, si yo arrastro esta fórmula hasta acá y no le pongo los signos de dólar, lo que va a pasar es que esta celda se va a ir corriendo hacia abajo y no me va a dar la respuesta que yo necesito. ¿Sí? Entonces fijo la celda. Entonces, el signo de dólar con shift 4, pero si usted lo quiere hacer automático, esto se los tuvieron que haber enseñado en Excel básico, es con F4, miren, con F4, si lo tienen así y lo pulsan F4, miren, le ponen los dos signos de dólar. Pulsan F4. Pruébenlo, Sergio se me queda viendo, ¿lo hago o no lo hago? Espéreme, profe, que quiero ir despacio. Y apunten, no quiero perder nada. Apunten, ¿verdad? F4 en Excel me ayuda a cambiar de una referencia relativa a una referencia absoluta. ¿Le funcionó, Sergio? Ahorita Kelvin, estamos intentando. ¿Kelvin, le funcionó? Sí, sí, sí. Ok. ¿Tomás? No, haciéndolo estoy ahorita. Ok. ¿Natalie? ¿Le funcionó lo del F4? Sí.
Ok, mire, luego de eso, de que ya Pero, tenemos, hola. Profe, ¿se mantiene apretado Shift o solo F4? Solo F4, muy Ah, el ok. F4. Ojo, si ustedes tienen, están en laptop y F4 está en segunda función, tienen que presionar segunda función. FN. Ok. Ah, pues ya me dio. Ok. Luego de que ya evaluamos si la venta total es mayor o igual a la meta, ¿qué le vamos a decir? Que le ponga el 15%. Miren, directamente, ahora no es un texto, ahora es un número, miren. Y si no llegó a la meta, chicos, ¿qué le vamos a, cuánto le vamos a dar? ¿Menor que? El 10%. El 10%, miren. Y ahora cerramos paréntesis. Esta sería toda la expresión de la función. ¿Ya la vieron? Y ahora le damos Enter, miren. ¿Sí? ¿Por qué me le aumentó aquí? Porque ya valoró la venta total con la comisión y se la está sumando, miren. Venta total por comisión está aquí, ¿ve? Y le está sumando a 400. 403 más $50, $853. Bien. Vuelvo a poner la fórmula. ¿Preguntas? Entonces, esta, miren lo que van a hacer ustedes: es control, doble clic. Miren. Y vean que algunas tendrán el 10% y muy pocas tendrán el 15%, miren, ¿sí? Por eso las que tienen el 15%, miren qué salario ustedes ganan de tener de esos salarios, Tamba. ¿Verdad que sí? Vamos con la otra función, sí, acá, renta. Pregunta, ¿la renta se le aplica a todos los sueldos o hay alguna excepción? Hay excepciones. Sí, ¿verdad? Cuando un sueldo es menor a $400, no le vamos a aplicar renta. Pero si tiene de 400 para arriba, entonces sí, ni modo, les tocó, ¿verdad? Veamos aquí cómo sería la función. Vamos a poner igual, sí. ¿Cuál sería la prueba lógica? Vamos a evaluar el sueldo. Sueldo base. Es el sueldo base mayor o igual a 400. Si es mayor o igual a 400, ¿qué va a suceder? Se multiplica por, bueno, se. Sí, sí, sí. Se multiplica, diga, por el 10%. Correcto, mira, entonces vamos a hacer una multiplicación acá. Miren, el sueldo por el 10%. Miren, vean. No, es cinco una, millas ahí, ¿verdad? No, 5 millas. Sí, miren, porque es una operación. Ay, es que ya me emocioné. No tome café. Miren, entonces estoy multiplicando el sueldo por el 10%. Eso es si es verdadero, pero ¿qué tal si es falso? Sencillamente le damos $0 porque no le vamos a descontar. Miren, vean cómo quedó la función. Si D17 es mayor a o igual a 400, que es el mínimo para cobrar la renta. Si es verdadero, si es mayor o igual, entonces le vamos a multiplicar el sueldo por el 10%. Y si no, $0. Para este caso, ¿cuánto me va a descontar o no me va a descontar? ¿Qué dicen ustedes? No, nada. ¿Cómo es no? El 10% son $40. Miren. Y aquí ya le descontó, miren. ¿Sí? ¿Ven? Porque hay que descontarle. Ah, no, todavía no le hemos descontado, chao. Vaya, miren, le vamos a dar aquí control, doble clic, miren. Pero miren, ¿y este por qué apareció sin nada? Bueno, no es sin nada, es cero ahí. ¿Por qué? Tiene sueldo base 387. Correcto. Como es menor de $400, no aplica. Entonces le queda el 0%. El $0, perdón. Muy bien. Creo que con lo que está ahorita podrán ustedes terminar la tabla. ¿Qué es lo que hace falta a esta nómina?
el is y el descuento. Ah, muy bien. ¿Qué es el is? El seguro. No, pero acá hablando en Excel, perdón. Ah, bueno, es que otro descuento. Es un descuento, correcto. ¿Y cómo lo obtenemos? Es por el punto 3, si no me equivoco, creo. Por el... ¿Cuánto es por ciento? El 6%. Sí, el 6, el 3. El 6%. Ya le subieron, no. Ya no es el 3%. Creo que es el 3, si no me... Ah, yo me acuerdo que es el 3, creo yo. Yo me recuerdo también que es el 3. Ah, pues así sí, el 3 es... Miren, igual al sueldo base, lo van a multiplicar por el 3%, con el signo, miren, y le dan enter, ¿ven? ¿Sí? ¿Ven? Y el total de descuentos, ¿qué sería? Una suma de la renta y el IS. Correcto, miren, sumamos el IS y la renta, miren. Y aquí tenemos... Un control, doble clic. Ay, no me funcionó, lo siento. Y ya tenemos la nómina completa. Miren. ¿Preguntas? Con respecto al IS, se iba a multiplicar por el 3%, ¿verdad? Correcto. El salario por el 10%. El salario base, el sueldo base por el 3% es el seguro. Correcto. Y la renta ya la obtuvimos. Marvin, ¿estamos bien? Sí, 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 sí. Ok. ¿Preguntas? Les voy a mandar esta captura a su chat de Zoom. Descárguenlo. Ok. Porque una vez que cerremos Zoom, no lo van a poder observar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por ser primer día, me voy a alargar un minutito más. No se preocupen, ahí van a disculpar que le robe centavos, digo, minutos. ¿Sí? La función de list no me sale. Es una multiplicación. Correcto. Es una multiplicación. Mira, usted solamente pone de 17 asterisco 3%. Mira. Ok. ¿Pruebe? ¿Los demás les salió? Sí, sí, sí. ¿Sergio? ¿Kelvin? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Kelvin Antonio sí. Pineda es... Ah, sí, 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 perdón. Es que tengo dos porque tengo el teléfono y la computadora. Excelente, sí, sí, sí. Ya eso estaba viendo. ¿Ok? ¿Estamos bien, Tomás? ¿Sergio le salió? Para los que hayan terminado conmigo esta clase, ya tienen resuelta el ejercicio 1 de la sesión 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les ha parecido la clase o qué les pareció la clase, chicos? Interesante. Muy bien, yo me comprometo, como les decía, a enviarles el video, si es posible hoy mismo. Está lloviendo, yo espero que no se vaya a ir la luz, pero se lo voy a tratar de subir hoy mismo para más tardar 10:30, estarles enviando el video de esta sesión y inmediatamente también el enlace a esta presentación para que ustedes la puedan estudiar. Profe, y la presentación la mandaría al grupo de WhatsApp. ¿Perdón? La presentación la mandaría al grupo de WhatsApp. Correcto, ahí se la voy a mandar. No se la voy a proporcionar aquí, porque yo sé que en algún momento la van a volver a necesitar o algo, y mejor que quede en el grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Perfecto. Me gustaría saber qué les pareció la clase. Muy entretenida, muy bonita. Aprendí ahí a refrescar los conocimientos con las fórmulas. Ok, excelente. Claudia nos pregunta, entonces tenemos que enviarse el ejercicio. No hoy, Claudia. Cada jueves yo les voy a dar un enlace a un Drive. Ahí van a crear una carpeta con su nombre completo y semanalmente, cada jueves, ustedes van a ir subiendo ese archivo a
el Drive. ¿Estamos? Reenvíeme el archivo, por favor. Vaya, al chat, por favor. Aquí tiene que estar en el chat. Sí, pero es que en el teléfono, no me metí en el teléfono a tiempo y no me... Ahí está. Ok, gracias. Descárguelo, igual descárguelo. Siempre lo primero es descargar el archivo de Excel. Bueno, chicos, yo ya les tomé asistencia. Quiero ver, habemos 16 conectados, ¿verdad? Así es que solamente les voy a solicitar lo mismo que les dije al inicio, ¿verdad? Deben de iniciar al menos un minuto antes de la hora, colocar su nombre completo en la asistencia, en el prompt de los estudiantes cuando ingresen a Zoom. Y lo más importante es estar toda la sesión. ¿Okay? Bueno, ha sido un gran placer haber estado con ustedes este día lluvioso, pero aquí estamos a la orden. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp. Estoy a su servicio. Así que pasen feliz noche. Bendiciones y nos vemos el día Muchas de mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, excelente clase. Gracias, bendiciones. Terminen el ejercicio. Y ya pueden iniciar en la plataforma a hacer los laboratorios.